Debido a la situación de orden público que presenta el municipio de Tumaco, el gobernador de Nariño visitó el puerto nariñense para conocer de primera mano el contexto. Frente al tema, el primer mandatario de los nariñenses expresó: Me encuentro nuevamente en Tumaco, esta vez vine a reiterar la solidaridad y el compromiso del gobierno de Nariño con Tumaco y su gente que atraviesa un momento particularmente difícil. Vine a condenar, como condeno enfáticamente, una serie de prácticas delictivas que están afectando a Tumaco y a sus pobladores, especialmente la extorsión y el boleteo generalizado que, según los organismos de inteligencia, la ejerce especialmente una estructura al mando de alias Doctor, que dice actuar a nombre de las FARC. Esta extorsión y este boleteo está afectando seriamente a empresarios, comerciantes, industriales, a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones comunitarias, transportadores, profesionales, servidores públicos y yo diría en general a la población de Tumaco. Esta tarde he convocado un Consejo Regional de Seguridad en el que estarán presentes los mandos de la Armada, de la Policía, del Ejército, del Gaula, con jurisdicción en el occidente del país. Ahí propondremos una estrategia y solicitaremos también, en nombre de los habitantes de Tumaco y de Nariño, unas acciones más contundentes para enfrentar este flagelo que lo que hace es agravar la situación de desempleo, la situación de pobreza que históricamente ha vivido Tumaco. También vine a expresar, además de la solidaridad con la gente de Tumaco, hacer un llamado a los tumaqueños y tumaqueñas a no doblegarse. El gobernador realizó un llamado a la comunidad, además de reclamar los hechos de paz por parte de los violentos que vulneran los derechos en el puerto nariñense. Vine a reafirmar nuestro apoyo al proceso de paz que se viene adelantando en La Habana, buscando poner fin al conflicto que por más de 40 años ha enlutado a nuestro país. Pero con la autoridad que nos da el haber apoyado desde un primer momento este proceso de paz, reclamo de las FARC hechos de paz para con Nariño y especialmente para con Tumaco, uno de los municipios más golpeados por el conflicto en nuestro país.